Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un haul de compras acumuladas. El motivo es muy simple. Esto lo están viendo en junio y junio es el mes de mi cumpleaños y en junio voy a comprar muchas cosas porque va a haber descuentos y porque uno cobra el aguinaldo. Y hay varias cosas que quiero comprar, entonces no quiero que se me acumule todo, entonces preferí grabarles uno ahora que corresponde al mes de abril y mayo, y luego les voy a subir otro más adelante que va a corresponder al mes de junio. Así que voy a empezar con todas las compras que tengo acumuladas. Dentro de los zapatos que compré en estos meses también me compré unas botas y sí, no son de lluvia esta vez, son unas botas como para salir o para ir medio casual. Son estas de acá. Y nada, tienen cordones. Lo curioso es que no sé por qué, pero me vinieron con cordones distintos y todavía no se los he cambiado. Si las miras de lejos no te das cuenta que son distintos los cordones, pero si las miras de cerca sí, de hecho son como unos más finitos que los otros. Y no sé por qué, pero está, no me quejo. Todo tiene solución. En Legacy Woman compré esta camisa de Villela, que es la cosa más nula del mundo. Lo único que no me gusta es que tiene demasiados botones. Luego en este mismo lugar también me conseguí un pantalón de tiro alto. Este es corte jean, es de tela, como ven, y es azul y va perfecto con la camisa o con cualquier, casi cualquier cosa que te pongas, como algo negro, algo gris. Luego fui al outlet de Indian y me compré esta cartera. De hecho salió súper barata y yo no suelo usar carteras porque no me sale eso de ser nena, así como muy nena, y andar con carteras para todos lados. De hecho me incomoda, prefiero andar, la verdad, con mochilas o cosas como más cómodas, pero necesitaba una cartera. Y viste ese paso que dan las mujeres cuando se dan cuenta que tienen que crecer, bueno, así. Luego también en el outlet me compré esta chaqueta que se cierra como de costado y hace mucho ruido porque tiene estos broches que son inútiles, no sirven para nada. Y me gusta porque es cortita, es re calentita, en serio, no te pasa nada de frío. Y te sube hasta acá arriba. Y tiene esta opción, que me pareció super cool, en las mangas, que es que puedes abrirla si te apretan o si tienes mucha ropa abajo. Puedes abrirla para que no te moleste. Igual yo la uso cerradita porque mis manos bien adultas son chiquitas. Ok, dentro de cosméticos y todas estas cosas compré esta de Solutions. Como saben, me gusta mucho esta marca. Es una mascarilla exfoliante, o sea, de esas que te pones primero, te exfolias y luego te la dejas y como que te hace una limpieza. Lo único malo, como todos los exfoliantes, es una vez que te la pones, como que te sale todo, como que te explota la cara y te queda como todos los granos así a la vista. En realidad es lo que hacen los exfoliantes. Y sí, y lo compré, es de la marca Solutions, es de Avon, lo conseguí por catálogo y está en casi todas las campañas. Este, y de hecho el que les he recomendado antes, que es bajito así, que es solo exfoliante, no se endurece. Este se endurece, es muy raro, yo nunca había usado una cosa así, me parece como que le haces a mi cara. He estado comprando labiales, de hecho yo no soy muy de los labiales, pero me gustan muchísimo, pero como que no me gusta llamar la atención, por eso casi nunca me maquillo demasiado. Ok, he estado probando estos tres, todos son de catálogo también, porque la verdad que eso de ir a farmacias o a lugares donde van las mujeres a comprar labiales, no me va. Me embola muchísimo, la gente te mira raro y me incomoda muchísimo, así que prefiero arriesgarme a conseguir un color por catálogo que no me guste y ya está. El primero que compré por catálogo es de la marca Color Trend, o sea, obviamente es de Avon, pero es como la segmentación Color Trend. Tienen colores muy lindos, aunque solo he probado este, pero mi hermana tiene uno en lila, si no me equivoco, y mi madre tiene uno en fucsia fuerte. Este que compré yo es en el color, letra muy chiquita que no puedo leer, rosa sweet. Me gusta, es este de acá, pero no me encanta. Porque tiene como destellos, como esa brillantina que le ponen, me hace pensar en viejas. El siguiente que compré, que este lo compré hace bastante tiempo, son todos distintos. Este es súper cremoso y luego como que se fija y tiene brillo. Este no tiene brillo, pero tampoco es mate y es súper cremoso, es este de acá. Este se llama Lava Love, son todos de distintas campañas además.
no lo suelo usar, de hecho lo uso más que nada para grabar videos porque me gusta cómo se ve en cámara. Me gusta cómo me queda, pero es un desastre. Es demasiado cremoso, es re lindo, pero es súper cremoso, entonces como que a lo mínimo que haces, o sea, el pelo, ¿vieron a veces cuando hay viento y el pelo como que te lo comes sin querer? Te queda el pelo rojo. No les miento, yo soy muy torpe y soy muy atropellada, entonces como que termino como el guasón toda. Qué buenos ejemplos que das, Lucía, sí, lo sé. Bueno, y el último, que hasta ahora es mi preferido y voy a seguir comprando más de este estilo porque me encantan y quiero tener muchos, porque después ya no voy a comprar más, obviamente, porque así soy. Este dice Ultra Mate Lápiz Labial, bla, 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 dice que tiene factor 15 y se llama Peach Platters o algo así, pronúnciese bien. Y como ven, es el que más he estado utilizando, es el que llevo puesto ahora. En cámara no sé si se va a notar tanto, yo pensé que iba a ser más naranja y estaba un poco asustada, pero ya voy aprendiendo a comprar por catálogo y sé que los colores nunca son tal cual como te lo muestra, siempre son como más para arriba. Y este, se los voy a mostrar así, aparecía como que era más oscuro, entonces dije, ok, si este dice ser más oscuro, va a ser más claro. Y bueno chicos, eso fue todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal en el botón de abajo. Y que les voy a dejar los links directos a todas mis redes sociales. Vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Charlas Nocturnas. En el canal va a ser un video al mes. O si sale más de uno, quizás más de uno. Por lo menos uno de esos videos va a ser un video extra. O sea que además de todos los videos regulares cada 5 días van a tener uno de entremedio de esos 5 días. Un día aleatorio, no va a haber uno fijado. De hecho, ya estaba subido y programado el video y se sube en 3 días. Así que si esto lo están viendo en 10 de junio, lo van a ver el 13 de junio. Lo cual me hace muy feliz porque estoy ansiosa porque lo vean. Porque en las charlas nocturnas voy a hacer una especie de vlogs. En el sentido en el que voy a comentarles acerca de un tema que me molesta o que me gusta o que simplemente quiero charlar con alguien y me gustaría que se abriera debate en los comentarios según su opinión o si les gustó el video y si lo comparten mucho mejor. Y sí, eso es todo, ya voy a dejarme hablar y recuerden que yo los veo acá en 5 días. Bye.